Ahora, aquí vemos, para hablar las cosas de lado y lado, aquí también tenemos que entender que hay una responsabilidad de Occidente. Y quienes no lo digan, puede ser porque se estén haciendo los locos, como acostumbro a decir yo, o por desconocimiento. Porque el asunto tiene que ver también que Estados Unidos junto con la OTAN, a medida que iban expandiendo estas fronteras de la Organización del Tratado Atlántico Norte, entonces allí estaban presionando al otro lado. Y en 1991, Estados Unidos y la OTAN habían acordado primero con Gorbachev, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y después con Rusia como tal, habían coincidido, habían comprometido en que Estados Unidos y la OTAN no se iba a ir un centímetro más, una pulgada más allá, hacia el este de Alemania. ¿Por qué? Porque habían aceptado que Alemania se reunificara y después entrara a la OTAN. Entonces, esta promesa la rompe Bill Clinton y a raíz de allí empieza una expansión que, si la vemos en mapa, era recurrente cada vez más hacia las fronteras. Open Vision Media Podcast.